Bueno, yo empecé el 4 de enero con vómito, o sea, vómito, dolor de cabeza, mareos. Primero era hepatitis, después barro biliar, después vértigo, o sea, consulté a varios médicos y bueno, hasta que un día no di más, me llegaron a la guardia y ahí se descubrió lo que tenía, que era un tumor. Me mandan a Villa María, me operan y bueno, hace 20 días más o menos llegó la biopsia, que no dio el resultado que el médico esperaba, dio alto no sé qué cosa, y bueno, me dio una oncóloga, mi médico me pide una tomografía, una resonancia del cerebro, que está todo limpio, porque lo dio la oncóloga, pero bueno, dio alto no sé qué cosa, que también la oncóloga, también para antes de derivarme, me pidió también análisis de sangre, una tomografía de tórax, y de seguro, yo tengo que ir ahora la semana que viene a control con la oncóloga para mostrarle los estudios que me pidió. De seguro hay que hacer quimio porque, bueno, al dar alto de eso, que mal dicho, no es la palabra correcta, bacteria, como quien dice, hay que eliminarla porque si no vuelve a salir. Claro, digamos, tenés probabilidades de que el tumor vuelva a aparecer. Claro, si bien ahora está todo limpio, no hay nada. Pero quedó eso alto, que bueno, hay que sacarlo. ¿Y cómo se saca? Haciendo quimio. Que la oncóloga me dijo, dice, como lo tuyo es preventivo y no tenés un cáncer instalado y tampoco está el tumor, dice, es onda tranqui, pastilla, después de seguro rayo, que me deriva seguramente también a Villa María, o Córdoba, no sé todavía, para hacer las quimios. Pero bueno, ahora tengo, o sea, hace 15 días fui a control médico con mi médico en Villa María, Marcos Juárez con la doctora Pedraza, volver ahí con la doctora Pedraza y así mismo tengo que ir a Villa María a control con mi médico para ver la resonancia del cerebro. Y bueno, de ahí de seguro la médica después me dirá, digamos, no sé a dónde, para hacer lo que me diga ella. Bueno, tenés que estar con varios profesionales a la vez, ¿no? Sí, sí, y esto sigue. Si bien la operación fue el 25 de febrero, la peor parte ya está, porque yo llegué casi en coma, me quedan pocos días. Por suerte, el médico que estaba de guardia no se quedó, me atendió muy bien. Y bueno, o sea, sí, nada más que ahora, bueno, tengo que seguir porque no deja de ser lo que es, un tumor en la cabeza, y me abrió en la cabeza. Y bueno, no deja de ser que tengo que ir a control siempre. Progresivamente, digamos. Sí, siempre. Si bien la peor parte ya está, pero bueno, ahora tengo que seguir con, porque bueno, el resultado de la biopsia no dio como esperaba el médico y bueno, ante eso me dio un oncólogo y de seguro tengo que hacer quimio para, no sé todavía, lo dirá la doctora, pero cuando tuve la primera consulta me habló que había posibilidad de que me derive. Por eso me pidió los otros estudios, sí. Y durante lo que fue el tiempo este, que esperaban la biopsia, bueno, desde la operación hasta este momento, hace muy poquito nada más, ¿cómo lo fuiste transitando? No, por suerte bien. Sí, al principio fue un golpe muy fuerte psicológicamente, fue muy duro. Aparte los chicos míos estuvieron casi todo el verano con mi hermana en Rosario, cuando me internaron, ellos estaban en Necochea. Y yo, bueno, yo en terapia, y yo, bueno, si no los vuelvo a ver, bueno, en esos 5 minutos cuando miraron las cosas que pasan por la cabeza. Pero después, con respecto a síntomas y esas cosas, no, por suerte muy bien. Que todo esto sería preventivo más que claro, nada. Claro, sí, preventivo. Porque después con síntomas y esas cosas, nada. Sí, por la parte psicológica, porque no deja de. O sea, yo venía de 2 meses mal de diagnóstico o lo que fuere, o el último tiempo era vértigo, 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 y pum, de golpe hay que operar. Sí, es caer en la noticia, ¿no? Porque venías, como lo decías, con diagnósticos por ahí de diferentes enfermedades que claro, te llevaban a pensar que tal vez era algo más simple. Y de golpe te dijeron, no, esto es un tumor en el cerebro, tenemos que abrir, tenemos que operar, y bueno, vas a tener que tener un tratamiento largo. Claro, así que bueno, o sea, ya golpe más fuerte que eso no voy a tener, o sea, que yo calculo que no voy a tener, o sea, y si ya lo tengo, o sea, ya es más fácil, porque ya saber... ya sabes lo que tenés. Claro, ya sé, aparte, bueno, a mí me operó Marcelo Olivero, allá en Villa María, yo en su momento no sabía que era un neurocirujano de primera categoría. Después yo vi comentarios de él y hace es un genio el doctor. Entonces, como ya me quedo tranquila porque sé que está él, cualquier cosa le consulto a él. Entonces, bueno, me quedo más tranquila. Así.